Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. El presidente Joe Biden está evaluando nuevas restricciones a los negocios tecnológicos de EU en China, con planes de implementar las medidas antes de la cumbre del G7 del próximo mes en Japón. Según informes, el objetivo de la nueva orden ejecutiva es limitar la capacidad de las empresas de tecnología de EU para hacer negocios en China, en un esfuerzo por proteger la seguridad nacional y reorientar los empleos en la industria. Biden y altos funcionarios de la administración han estado considerando la orden durante casi 2 años. El presidente prometió revisar las políticas de China de su predecesor, incluyendo el acuerdo comercial fase 1 firmado a principios de 2020 y los estrictos aranceles de acero y aluminio de Trump. Sin embargo, hasta ahora, Biden ha mantenido la mayor parte de las políticas de Trump en China. La nueva orden ejecutiva se centrará en semiconductores, inteligencia artificial y computación cuántica, y se espera que Biden bloquee completamente algunas inversiones que utilizan estas tecnologías. Esto podría tener un impacto significativo en los negocios de tecnología de EU en China y en las relaciones económicas entre las dos naciones. La administración Biden está informando a otras naciones del G7 antes de la cumbre de 2023 en Hokkaido, Japón, con la esperanza de que el grupo respalde las acciones de Biden. Este movimiento también podría ayudar a establecer un frente unido contra China en temas comerciales y de seguridad nacional. La nueva orden ejecutiva de Biden es un recordatorio de la importancia de las relaciones económicas entre Estados Unidos y China. Aunque los líderes de ambas naciones han prometido trabajar juntos en temas globales como el cambio climático y la crisis sanitaria, la competencia económica y tecnológica sigue siendo una fuente de tensión. La implementación de estas restricciones podría tener un impacto duradero en la relación entre las dos naciones y en la industria tecnológica global. Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.